iba a arrancar ganando Chicago al minuto 8, perdón, con el gol de Damián Lemos. Un Chicago que se pone quinto con 59 puntos. Afilado el director. Adelaniese. Lemos. Toque y vaya, Vanegas. Vino para Vanegas. Uno de los nuevos que tiene Chicago. Buena pelota, viene Petrovelli. Espera Alfaro, Petrovelli. Alfaro no llegó. La defensa es justicia. Tenía todo arreglado el futbolista con el conjunto de Varela. Finalmente no hubo acuerdo entre los dirigentes, ya te cuento. Pancho salió lejos. Tenía con quién jugar, claro, ¿no? Van a tener un delantero ahora por la lesión de Alfaro. Veremos a la Greco. Arca Coronel. Ya salió Lemos. Este Castaño. Castaño, el piso Lemos, la toma Lemos, el de Chicago, está Lemos en Brown y Lemos en Chicago. Con ese final, exactamente. Exactamente. Ahí está la diferencia. Viene Petrovelli. Petrovelli y acompaña. Enrique. Enrique, el centro. Villamayor que llega. Lemos cubría, ya la tiene Agustín. Complicaciones que presenta el estado del campo de juego, donde no se puede dominar con comodidad la pelota y a algunos jugadores le cuesta hacer pie, como el arquero de Brown. Esteban, Greco, Lemos a la marca, gana Lemos, raspó, jugó, Bochi, de Vanegas, Lemos, Lemos, la pone a la derecha para Castaño que llega, pero Villamayor, Lemos, Lemos, la perdía, reclamaba falta, no se la daban. Aprovecha el rebote, viene Bochi, alguno que le pega al arco, Lemos, Lemos al arco, viene Caparoni, se queda con esa pelota. Información, una institución dentro de Chicago, Rodolfo, sí, ¿eh? Tal cual. Y uno de los candidatos a presidente lo quiere si es que gana la selección. Este Martínez, levanta la cabeza, por atrás le pasa Bugató, Martínez prefiere jugar hacia el medio y lo hace mal, Lemos, Gomito, él se tiene que... Viene Gomito. Lo marcaba bien Martínez. Bugato y el pelotazo. Lemos que cae después del empujón de Probat. Pasó, pero la pierde con la marca de Bochi. Lemos. Este es Castaño. El que le pasa, buscaba Vinaquia. Gana bien Ramos. Es Probat. Él es Probat. Con Lemos. Sin falta recupera la pelota el hombre de Chicago. Este es Gomito. La levanta Ramos para Bouchet. Bien por Ramírez. Es Probat. Metía Aquino. Bien Lemos. Uno de los puntos altos de Chicago. Hasta que aparezca el espacio. Figueroa, Iglesias. Y no apareció. Y la perdieron. Lemos. Ya sé quién es el delantero. Lemos. Ya te digo, Zapone. Yo que le iba a dar más pistas. Va Chicago. La pelota pasa por Lemos. Lemos. Viene al área. Quería Bochi. No podía entrar. Ay, ay, ay. Venías tan bien, Julito. La pisaste tan lindo. Después se quedó, sale Casas, va Defe, Lemos corta, este es Gomito. Este era el que hacía Nadal, bajó el burrito, va para Casas, corta Lemos. Le queda... La deja mal, Serrano corta, Porcel, abajo Gomito, a la pelota, viene el árbitro. Lemos, me gusta lo de Bermúdez, hasta acá, viene Vanegas. Vanegas, Serrano, Lemos. Vanegas busca el hueco Chicago, se viene Mataderos. Aquí está para Serrano, para Maxi Serrano, cortó Vinachea. Lemos, Lemos pasa Gifo, pelotazo para Gifo, llegó con el sol de frente. La juega, Pitu la tiene, Pitu va, jugaba González, la quiere Noriega. No hay falta de Barreña, dice el árbitro. Coincido, Lemos de primera Serrano, Gomito. Empuja Lago, mete Lago, pierde con Coria, no hubo falta. Lillo, Coria. Encara Diego Coria, pierde con Lemos. Serrano, se viene. Nadal con zurda. La toma quién? Lemos. ¿A quién, no? ¿A quién, Nadal? ¿A quién? Y así vuelve rápido, Russo. Mirá, Lemos la tiene. Chicago que va otra vez. Gomito de primera, como debe ser. Lo atendió por siempre quiere estar. Saca Drago. Se la da uno de Defe Alillo. Coria quería. Lemos raspa. Saca testa. Carboni. Mete ante Porcel. Va Carboni. No hubo falta. Lemos. Serrano.
por la izquierda. La suelta Galeano. Cortaba bien Lemos. Pista, Lemos. Sombrerito y pasa. Buena jugada. Carboni que la aguanta. Lemos que mete. No la deja salir. El centro de Gomito a la puerta del área. La termina sacando Galeano. Vanegas. Me quedan dudas. ¿Para vos sí? Me quedan dudas. Para mí no. Lemos. Castaño. Cancha una vez más. Toca al medio. Juega para Damián Lemos. Se viene el verde y negro. Quiere el empate. Linda pelota para Castaño. Está habilitado. Castaño salió. Martinelli a Castaño. Tapó el arquero. Lemos. Hay que tener mucho cuidado en esta cancha, pero mucho, ¿eh? Atención a todo, digo. Sí. Con los pelotazos largos. Porque... Villamayor está afuera, este que buscaba la mina de vino. Lemos. Lemos. La cambia a la derecha, la pone para Verón. Que juega Cereceto. Chicago intenta jugar más. Intenta tener más monopolio de la pelota. Lemos. Serrano. Serrano hasta ahora. Por ahora victoria de Italiano 1-0 frente al Magro. Comunicaciones, gol de Civit, le está ganando a Tristán Suárez 1-0, dos goles de Romero. En dos tiempos termina despejando Orrigo. Se la regala Lemos. Engancha bien Lemos. El toque hacia atrás, este es el capitán Testa. Levanta la cabeza, busca compañía. En la mitad de la cancha toca con Serrano. Lemos. Cáceres. Sale Chicago por abajo, salvo por este pelotazo de Cáceres. Que regala la pelota. Metía Vergara. Mete Cáceres. Presiona Vergara. Hasta que aparece Gomito. Nos informa Gustavo Medina acerca de Huracán. Milano por Jacuzzi. El único cambio en Ferro para enfrentar a Huracán. Vuelve Versa. Acelera Vicente. Deja dos hombres en el camino. Esa pelota se fue. Dice que no el árbitro. Mete Vicente. Gana Lemos. De buen partido. Lemos. Torres. Pasó Torres. Deja tres hombres en el camino. Sigue Torres hasta que aparece Lemos. Y recupera. Molina sacó Escudero, toca atrás, juega bien Lemos, ya la tiene igualmente el rebote Ábalos, otro centro pasado, iba Mancini,
Llegaba a sacarla Lemos. En Mataderos estamos en vivo con Chicago 0, Platense 0 por la primera B Metropolitana. Se juntaron los históricos, Alfaro de espaldas. Para mí está para carbón este partido, ¿eh? Gifo. Viene Lemos. Lemos, gomito por izquierda. Le va a quedar a Cristian Gómez, pecho, la baja. Muy imprecisos ambos equipos, la tiene Ábalos. 0-0 el partido, Ábalos. Arca Lemos. Olivares. Perdía Alex Quilmes, la tocó Lemos por un costado. Saca de cabeza puertas, bien parado, firme. El 2, Lemos. Los rebotes son de Chicago en el medio. Schmidt. Capaz que algún canal de noticias le sirve esto que estoy diciendo. Ya que el partido está 0-0. Ábalos. Sacó Lemos. Va Verón. Verón. Quiere anticiparse. Traba Molina. Ganó Molina. Jugó bien. Para San Filippo que está fresquito. San Filippo. Lo hace tropezar Lemos. No hay falta. Con el cuerpo lo desplazó. Bien Lemos. Barreña. Mire, la pelota rebota en la espalda de Olivares. Se viene Platense, se viene San Filippo. Olivares, animate, Platense, dale. Olivares, bien Lemos, raspando en todas. Buen segundo tiempo. Tiene historia en primera. Y viene Chicago, el centro al área, lo tiene Carboni, jugó para atrás. Saludo para él y para Mariano. Lemos, Gifo. Pierde con Rutili. Gran corte del ex hombre de Atlanta. Zaccaria, ahora por la derecha, es zurdo, tiene que enganchar. Y la pierde con Lemos. Bien plantado el central. Corta del otro lado Vila. Molina. La aguanta bien el payaso. Ábalos. Molina. Olivares. Lo presiona Lemos. Sigue Olivares. Se la va a robar Lemos. Yendo al piso. En este orden van a ir a buscar a un delantero. Uno de los que interesa y mucho es Greco. Otro es Leo Romero. Pero hay otro que está arriba de todos en esa lista. Ahora me cuenta, viene Vinaquia. El ayudante de campo de Fabián Nardoza se viene el número 17 para la cancha en el Calamar. Pisa y pasa Lemos. Linda habilitación para Vinaquia. Va hasta el fondo. El centro de Vinaquia. Se pasó Carbón y el remate de momento. Después se convenció. Giró y le empezó a gritar a Barreiro. Que se adelante y que esté atento por aquel costado también. No le gustó nada. Es más, hasta me da la sensación de que Puertas... Lo termina. El payaso se lo perdió Molina en el rebote. Va a buscar a Rutili. Traba Rutili. Se viene Platense. Marca Lemos. Metió con todo. Sin falta igualmente. Lemos. Lemos va a buscarla. Corta Schmidt. Ya la tiene Ábalos. Lemos abajo. Gifo quiere. Recupera Chicago. Carneiro. Pero llegó el Calamari. Va nuevamente. Olivares la pisaba. Mordía Lemos. Traba Lemos. Busca Zaccaria. De una mano Serrano. Engancha Serrano. La quiere largar. Descenso. Qué complicado que Tigre. La hace. Tigre. Tigre. Pero la pelota por abajo para Lemos. Centro al segundo palo. Qué cerca que estuvo Chicago. Andaba por allí Escudero. También subió Lago. Sacaba el santiagueño Coronel. Devuelve la pelota a Barreiro. Lemos. Gomito. Buscaba Romero. Sacó Ramírez. Ya la tiene Pumpido. Facundo Pumpido trabando. Gana desde el suelo. Se mandaba Ciño, trabó Lemos. Y ahora Ramírez se manda. Lo veo bien parado el verde y negro. La tiene Lemos. Lemos la juega para Serrano. La tiene Julio. Serrano con Lemos. Sigue Lemos. Carboni. La espera Lago. El reducido de la primera vez están, jugando partidos finales por las otras categorías. En la C están en... De casualidad. No es que le salió Ramírez, sí, ¿no? Tiró el taco con zurda, le rebotó la pie, sí, el pie si derecho. Si quiere hacer otra vez, seguramente no le sale. Esa me sale seguido. Centro de Covelli, al segundo palo Juárez. En la línea Lemos. Sufre Chicago, la pasa muy mal Mataderos. Está cerca del primero a Casuso. Sí, sí. Ramírez la recibe. El colombiano descarga. Lemos ahora. Lemos para Ramírez. Espera Carboni. Que quedaba por izquierda. Ciño. Ciño. Se recupera Lemos. Serrano ofensivamente al equipo de Mataderos. Castaño metía al centro. Llegó el despeje de Chao. Lemos. Serrano. Con continuidad en cada ataque de Chicago. Lemos. Lemos. Pasó por derecha Serrano. Muy activo está. Carboni. Claro. A Casuso tiene que ir a ganar.
como visitante con este resultado por ahora. Lemos, volvía Ramírez, no estaban offside, dicen. El reducido de la B Metropolitana, 2-2. Si empata en Matadero, Chicago jugará la promoción ante uno de la B Nacional. Y puede ser ni más ni menos que Chacarita, sí, uno de ellos. ¿Eh? Otro, cuando te decía que la familia y los amigos le pusieron una bandera. Lemos, sin falta, entienden. Se enoja. Ahí va. Corta Mazzulli. Sacó Siño. Lemos al piso. Bien Lemos también. Un león, sí, un león. Se viene el gordo. Aquí está Covelli. Siño se desmarcaba, pero justo apareció Gifo, que está en todas partes. Lemos. Y ahora, de área, área, vamos. Si bien nunca estuvo de todo encendida la luz. Es que a Casuso o no sabe o no puede. Era la rabona que tiró Lemos. Y Chicago, que arriesga, no va. La puede Pumpido. La quiere Canario, pretende sacarla al lago. El rebote otra vez de Covelli, mete el gordo, traba Lemos, se viene el balón, se viene el balón. Rebote, chao, la saca, mirá lago, como un 9 fue, y es lateral derecho. Ahora se viene Romero, marca Lemos, una fiera Lemos, una fiera. Gómez, Lemos se acerca, Lemos viene, Cristian Gómez, en el área Carboni, por el segundo palo Castaño, va para Lemos, hágalo usted. Lemos, no la descargó Serrano. Offside de Carboni, no, dice. No, es al equipo del fondo. Aquí está Lemos, juega Cacho Lemos. La descarga de Carboni para Lemos, se viene subiendo por la izquierda Vanega, la va pidiendo. Mañana juega central contra el conjunto de San Juan, que dirige Saba. Sube Carboni, direcciona la pelota Carboni. Hereros, jugate. Hereros, no es falta contra el mediocampista. Pajón, se viene Chicago ahora con Lemos. Parece le cuesta más. Tiene molestados en el conjunto local. El capitán, Chica, el 2, Testa. Se viene Carboni, juega tirado atrás Carboni, va picando el colombiano. Le queda para el zurdo Morales, saca Morales. Arriba Lemos. Corre Serrano, toca Julio, la va a levantar Julio. Se apoya atrás con Lemos, sigue tocando el conjunto de Mataderos. Pasa por allí Lemos. Ramírez, Lemos. Se cae Lemos. Ramírez, el colombiano, quiere forzar algo, un lateral o un córner. Lemos. Se viene Vanega. Gana Chicago por ahora, no hay falta contra Covelli. Una más para Chaca en el final. Quedan 48, Arca tirando la fuera con dos tarjetas. Escudero llegó a la quinta, no le interesa a nadie, no es un tema burocrático, bueno, para la próxima temporada, ¿no? Pero bancar. La baja Carboni. La sacó barata, Tomatito. Falta de Serrano. Pajón. Pelea el partido, viene arriba Chicago. Lemos que levanta, le queda para Gifo, no tiene jugar. El 10 es Gómez, siga nomás, dijo Vigliano. Comienza a tener intensidad, casi sin pausa el partido ahora. Pajón que va. Lemos, un 5 formidable, el mediocampista de pelo largo. Bellone, Rossi, Piris y Carlos Tellas. ¿Usted ve alguno de esos? Tellas, ¿no? Anticipo de Pajón. Saca Vanega, Dolci. Firme pase para Pajón. Centurión que va, es muy zurdo. Lo usa Lemos, marca Lemos sin falta, excelente. El gladiador romano que tiene el conjunto de Mataderos, va Lemos. Hay falta después de Centurión. Hay tiro libre para el conjunto verde, para el conjunto de Mataderos. Qué bien le quita la pelota Lemos a Centurión, ¿no? Covelli muy solo arriba, marca Coronel. Lemos, una fiera, el número 5 de Chicago. Schifo. La unidad. El Chocho tiene grandes chances, ahí dirigió con buen paso. Saben que Banfield entró en una cefalía desde anoche, ¿no? Sí, sí, claro. Va picando por la izquierda. Va Gomito contra Herero. La baja Saldivia. Viene Hereros. Allí está la clave para mí, pero no para de correr. Lo atosiga Lemos, que es un león. Va escapando Serrano por el medio. Cairo Vanegas. Salta Saldivia. Es un león el central de Chacarita. Arriba Lemos. Gómez que la baja. Dolci coloca el centro para Covelli. Marca Coronel. Lemos que hace casi todo bien. Todo bien. Montemurro, Chumba, Particarar y todos los muchachos. Y después mete ascenso. Están tranquilos ahora. Impecable con su hijo Pablo, ¿no? Hombres ilustres de Mataderos. Lemos que levanta. Carboni. Ahora el jugador Carboni, el centro arriba Monjor con los puños. No quiere sopa. Cabeció Pajón, no alcanza para falta. Revienta Lemos. Carboni. A los 32 minutos
del primer tiempo. Recupera la pelota Lemos. Miren dónde la toma Cristian Gómez, en su propio campo. Va trasladando, no hay un buen retroceso. Nadie sigue con Lemos en Gimnasia. Hay uno que lo espera de frente y otro que viene de atrás, mirándolo a Gómez. Después el centro es perfecto, impecable, para un cabezazo magnífico por parte de Julio Serrano. Frentazo al ángulo, alcanza a tocar la pelota Monetti. Oreja, va Oreja por afuera, Cabrera. La perdieron ahora, recupera Lemos, toca de primera para Gomito, otra vez para Lemos, está amonestado el 5. Jugaron para Serrano cortito ahora. Sainz, Lemos. Manera de jugar. Porque muchos entienden de que como está urgido por los puntos y que se habla de que su técnico se puede ir, tiene que meterse atrás y jugar mal, ¿no? Vanegas, Barzottini, Lemos. ¿Descrees de lo que yo te digo? No, no, por las dudas. Sí, mejor no pregunta a García la próxima. Chávez, bueno, listo. Lemos. Me pueden decir Matías, ¿eh? Lemos. Viene Farías, gana Farías. Le queda Lemos. Para Farías otra vez. Cortito con Lemos. Viene Lemos. Lemos. Cuse. Imagino que vos también, Telsini. Como siempre también. Sí, bueno. Sí, me diste a torcer el brazo ya en el torneo pasado. La tiene Méndez, va Méndez. Nelly Domínguez que no pudo pasar. Le quita la pelota a Lemos. A Domínguez otra vez. Costa. A ver qué hace Costa, la marca de Vanegas se frena ahora, que solo que está Jacuzzi, la metieron para Jesús. Méndez que va, toca de primera para Rally, la pierde ahora. Serrano que quería, Lemos que va. La tira mal Becerra, controla la pelota Becker, la pierde ahora. No pudo Jesús Méndez, recupera Lemos. Va Costa, Becker, Costa, los pibes de central se juntan, Costa. La pierde ahora. Este es el pibe Becker, va a encarar, lo tiene a Vanegas. Encaró para adentro, pasó Becker. Es habilidoso este pibe Becker. Sé que no, y concuerdo con el árbitro. Jacuzzi, ahora sí, falta de Serrano y... Amonestación para el número 11, para Serrano, el segundo en el conjunto. 5. Lemos. Lemos que la va a perder. Toledo. Auski la levanta, la regala ahora en la mitad de la cancha. Recupera Lemos para Chicago. Desde atrás quería, pero no podía Toledo. La tiene Gomito. Juega Gómez. El tiro libre para Sarmiento, que ya va siendo rápido para Aguilar. Ah, va a ser útil. Recuperando Lemos. Segunda fecha, Sarmiento y Deportivo Merlo. Otra igualdad sin goles fue frente a Boca Unidos de visitante para el conjunto de Lippi. Anegas. Alón de Lemos. Tocando atrás con Sainz. Ya superamos los 40 minutos de este primer tiempo aquí en Junín. Sarmiento y Chicago para ahora sin goles, para ahora 0-0. El tercero, ¿no? Que tiene Chicago, Ezequiel. Sí, señor, ya habían sido amonestados Mosca y Testa. En Sarmiento no tenemos ninguno. Nadie vio la amarilla en el conjunto local. Allí volvía Tucker. Metiendo Lemos. Auki. Otra vez con Schifo. Toca el medio, saliendo con Lemos. Caminando por abajo Lemos. Se queda de costado para Sarmiento. O sea que la pelota se vino afuera y De Matei le dijo a Lippi, dale, dale, Sergio, dame. No se puede así, retarlo al técnico. Galindo Sainz. Auki. Tocándole Lemos. Otra vez la camiseta. Esta vez no se rompió, entonces no hay pena. Allí buscando Lemos. Probando duro Lemos. Quedó muy dolorido el hombre de Sarmiento. En la presencia está Farías. Se arroja Lemos. Saca Vanegas. Engancha y no trastabilla. Quiere Becerra. Primero Barrientos. Al rebote Vega. Se escapa de Vanegas, pero lo encuentra Lemos para sacársela. Farías descarga rápido. Cierra Danelón. Quintana contra Coronel, que anticipa, recupera Lemos, mete con todo el mediocampista que tiene Chicago. Alentador, sale Danelón, corta Lemos, Schifo para Gómez, Gomito Testa, cierra Minici, viene para Sánchez Prete, Lemos, infracción que le corresponde a Chicago, se apura Lemos. Toca para Alfredo Ábalos. Usted sabe que manejaba un taxi, ¿no? Sí. ¿No? Lemos, Schifo. Infracción para Chicago. Quintana. Lemos. Corta Barrientos. Pega marcado por Lemos. Es una fiera Lemos. Para recuperar sin ir al piso. Después sale para jugar con Moreira. Becerra con el pecho. Revienta Bouvier. Quintana. Para mí sin mano, como bien indica Pompey. Corta Lemos. Llegó para la subida de Moreira. Levanta Bouvier. Pega, pelea contra
Vanegas que cierra. Corta Lemos, sale para la subida de Trotesta, pero juega con las manos. Sale para Lemos, intenta Ábalos, pica Gifo. Marca Domínguez, centro de Gifo. Barrientos, primero Lemos. Tocando con Becerra al lago en algún momento, porque eso va a significar, o a Sainz, que estamos ganando y debo defenderme. Y no a Petrovelli o a Carreño. Dios. Correcto. Saca Barrientos, mete para Milano, primer contacto para Mauro. La lleva Buse, marca Lemos, el rebote en Buse, lateral de Chicago. La recupera Battaglia. En la izquierda Gonzalo Martínez. Sale Lemos. Este es Sánchez Frete, pica Milano. Coronel no quiso ni tocarlo, ni mirarlo. Lemos, siempre puntual. Lateral de Chicago, qué bien que juega Lemos, Javier. Ya lo vimos. En Milano. Canta la gente de Huracán, responde el público de Chicago. Es una fiesta en las tribunas y también en el campo este encuentro. La mete Battaglia, subiendo Vega, acompaña a Bouvier, también quiere Milano, no puede Domínguez. Se esfuerza y no llega Lemos. La maneja el Piti Martínez. Lemos. Pisa y sale en dirección de Martínez. Taco que no prospera de Bustos. Sale Lemos. Battaglia. Marca Lemos. Battaglia otra vez. Cortaba Caballero, mete Lemos. Sale para Chicago. Solo ve porque Huracán será el rival de Olimpo la próxima semana. Centro de Minici. Marcando Lemos. Buena campaña había hecho el equipo de la Lepra, claro, en esa temporada. La viene a buscar Lemos ahora por la mitad de la cancha. Viene jugando. Y pega fuerte Walter García. 9 minutos 40 de la primera parte, 0 a 0 en Mataderos. 9 minutos 40 de la primera parte, 0 a 0 en Mataderos. Empatando Nueva Chicago e Independiente Rivadavia. Para Gomito, estuvo atento para leer la jugada, allí Walter García viene recuperando, le queda Becerra ahora para Chicago, insiste Chicago, va el equipo de García, a Walter García tirando hacia adelante, viene la pelota para Piri Salves, la jugó mal, se la regala a Lemos ahora. Que nació en Morón, futbolísticamente, en las inferiores, una lesión lo dejaron tirado los dirigentes de Morón. La recupera Independiente Rivadavia, sale Albacete, al piso Lemos que gana, viene jugando por el costado. La viene a buscar Walter García. Viene ahora Lemos. Lemos con la pelota. Se fue expulsado. Ganando Chicago por 1 a 0. Juega con 10 la Lepra Mendocina. Por la expulsión de Víctor Piri Salves. Se viene con la pelota Quiroga. Va Quiroga. Va recuperando Lemos. Lemos es que la viene. Veremos, veremos. Sacará alguien del fondo, quizá Osvaldo. No sé. O algún volante. El pelotazo largo, viene sacando Lemos de cabeza. Pasó Pérez, buena jugada. Llega Lago para barrer abajo, para sacar la pelota. Viene recuperando bien Damián Lemos. Levanta la cabeza ahora Lemos. La tiene Lemos, marcado ahora, asediado por el número 11 Toledo. Abre, saca Taborda. La manda hasta la mitad de la cancha, viene a buscarla Lemos. Corre ahora y presiona Caballero. Lemos que gana. Pelea Caballero, alcanza a meter para Serrano. Tiene que manejar bien la pelota Benítez Ojeda. La maneja Lemos ahora para Chicago, que gana por 1 a 0. Segunda victoria. Local al equipo de Mataderos. Va sacando Damián Toledo. Lemos es que la recupera para Chicago. Los más experimentados de Chicago. Marca en el fondo, saca Güero. Recupera la pelota Chicago. Se viene otra vez Cristian Gómez. Así está Gomito. Viene tocando atrás la pelota para Lemos. Lemos es que la manda hacia adelante. Viene para Gomito, va para Farías, toca con Lemos. Toca por el medio con Serrano, toca y toca. Aplausos, va Gomito jugando atrás. La pelota es de Lemos. Gana Lemos por el medio, juega con Serrano. La recupera Walter García, tocando por la mitad de la cancha. Lemos, que marca y quita para Chicago. Está jugando hacia adelante. Un ratito nada más para la victoria del equipo de Bernuncio. La tiene Lemos. Con la pelota, hacia arriba Davia. Viene el balón para Pérez. Así está Ezequiel Pérez. Quiere pasar, no puede. Se la robó Lemos. Saca Lago. Él también. Anoche ganó Central. Empató Gimnasia. La juega para Vanegas. Pisó la pelota y se cayó Vanegas. Y ahora Lemos que va recortando, yendo al piso para tirar afuera. Lateral para Independiente Rivadavia. Marina de Tandil. El diminuto. Aquel que jugó en Platense también.
en Acasuso. Otra vez Chávez que llega. ¿Cómo está Chávez, Guerra? El centro atrás y la llegada para definir sobre losa 3-3-3. Banfield se prende también, ¿eh? Claro. 5, claro. Faltan 10. Y 0-2, ¿no? Y es complicado. Se viene a Walter García, la toca por abajo, viene para Cena. Va para Brites Ojeda, marca muy bien Lemos, de gran partido Lemos. Va recuperando la pelota Lemos. Ha ganado todo por el medio y entregado criteriosamente también. Vera, ¿quién dijo que no podía? La manda hasta la mitad de la cancha. Y ahora Lemos que recupera. Viene para Ábalos. Victoria se ponía muy cerquita de la punta. Brites Ojeda en cara. Va Brites Ojeda. Últimos 60 segundos de partido. Se acaba en Mataderos. Se va terminando el juego. Gana Chicago por 2-0. Goles de Becerraeros. Se termina. Gana Chicago por 2-0 frente a Independiente Rivadavia. Se viene.